Familia Creativa, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más, otro emocionante video más. Y esta semana, y como ya viste en el título, vamos a realizar la varita de Saúco, la varita mayor, esta que tenemos aquí. Esta es una réplica de la original y esta es la que vamos a realizar. Como verán, son casi idénticas, si no es que iguales. Ven. Y yo te invito a que te quedes a ver todo el video para que veas cómo realizarlo. En la descripción del video te dejaré las medidas y pesos que utilizaremos para realizar cada uno de estas, de las fases para realizar la varita con porcelana fría, pasta flexible, arcilla polimérica, como le llamen en tu país. Si tú no tienes una balanza o algo en que pesar las medidas de la masa, puedes realizarlo de la siguiente manera. Hay productos en el mercado, ya sea especies o como esos que son polvos para realizar aguas de sabores. Y en la parte de abajo, en la descripción del producto, viene su peso en gramos. En este caso son 15 gramos. Con una regla colocarás el producto de un lado, pondrás una medida en medio y colocarás tu masa del otro lado, y así harás las mediciones de pesos. Puedes conseguir 10, de preferencia que sean de 5 gramos, de 10, de 20 gramos, que son aproximadamente lo que se ocupa para realizar esto. Si no, también puedes realizarlo al tanteo, como dicen aquí en México, a ojo de buen cubero. Para realizar esto, quédate a ver todo el video para que veas lo sencillo que es. Te tardas más en esperar a que seque a realizarlo. Y acompáñame a realizar la varita mayor. Lo que ocuparemos para realizar la varita de Saúco es una regla, una varita de madera, un cúter o un cuchillo, pintura acrílica, café y blanca, y un lápiz con punta redonda. Esto es para realizar algunos orificios, nuestra porcelana fría o pasta flexible, y una balanza para pesar las medidas de nuestra varita. Como verán, esta varita es una réplica de la original que se utilizó en las películas, que mide aproximadamente 40 centímetros, y esta es la medida que utilizaremos y cortaremos en nuestro palito de madera. Como verán, esta varita tiene secciones que son 7 y son como estas que están viendo en pantalla, que son círculos y palitos o tubitos. Lo que haremos será marcar en nuestro palito de madera las 7 secciones, y para que se les haga más fácil, en la descripción del video te dejaré las medidas que necesitarás. Irán desde el mango, que es la parte de abajo, hasta la punta. Estas 7 secciones las tendrás que marcar con un marcador o un lápiz, como lo estoy haciendo yo. Y lo siguiente que haremos, una vez que tengas todo esto listo, será empezar a modelar nuestra masa. Y lo haremos también en 7 porciones, que también te dejaré las medidas. En la sección número 7 de nuestro palito de madera, lo reduciremos cuidadosamente con el cúter, haciendo una ligera punta. Esto es para darle un poquito más de vista a nuestra varita. Una vez que tengas esto listo, empezaremos a modelar la masa. La primera parte la haremos una especie de cono, que apachurraremos en la parte de abajo haciendo esto, así como lo estás viendo en el video. Y esto será la parte del mango de nuestra varita. Una vez que lo tengas listo, resérvalo. Y comenzaremos a hacer la segunda parte, que es la segunda sección. Tomaremos la masa conforme a lo que está en la descripción, los gramos que te he pedido. Y lo que haremos será así, una especie de cebolla, un círculo con una punta de esta forma. No tiene que ser tan perfecto, ya que al final tendremos que modelarla ya completa, así que hazlo así cuidadosamente. Recuerda que tendrás que hacerlo de tal forma que quepa en las líneas marcadas. La tercera será la más grande que tendrá nuestra varita, que será la parte del central del mango, y harás exactamente lo mismo, una especie de cebolla que entre dentro del parámetro. También la cuarta
la harás de la misma forma, es un poco más pequeña. La quinta es igual y también es un poco más pequeña, y irás reduciendo la parte de arriba, que es la parte de la punta. La sexta sección será igual a la quinta, del mismo tamaño, pero reduciremos un poquito más la punta. Y la última sección, que es la final, esa sí la haremos muy pegada a nuestro palito de madera y alargaremos un poco más la punta para hacer el terminado. Una vez que hayas hecho esto y que tengas los 7 moldes listos, comenzaremos a unirlos a la madera. Lo que harás será cortar cada una de las piezas por la mitad y las pegarás al palito de madera, poniéndolo en el centro y comenzando a cubrir con mucho cuidado las 7 secciones. Así como lo estoy haciendo yo, he hecho la primera, la he modelado un poco para ajustarla a la madera, y una vez que esté lista comenzaré con la segunda y así sucesivamente hasta terminar todas y cada una de estas secciones. Iremos uniéndolas poco a poco a nuestra madera y así nos tendrá que quedar. El siguiente paso que haremos en nuestra varita serán los detalles. Estos los haremos con nuestro lápiz y nuestra punta achatada. Le haremos pequeñas incisiones en los círculos y lo haremos lo más junto que podamos. Esto es porque en la varita original, a la diferencia de muchos que piensan que son círculos o son como bolitas, son pequeñas incisiones que tiene. Y como verás, la parte de abajo, el conito que hemos hecho, también tiene unas hendiduras, pero estas son alargadas. Esas también las haremos con nuestro lápiz, haciéndolo de arriba hacia abajo. Lo harás un poquito fuerte, ya que nuestra masa tiende a empezar a secarse en la parte de arriba, pero por dentro está todavía blanda o fresca. Una vez que hayas hecho esto, lo dejaremos secar por aproximadamente un día completo, puede ser de incluso dos, dependiendo de qué tan fresco esté el clima en tu ciudad. Ya que esté seca, comenzaremos a pintarla con nuestra pintura en color café y nuestra pintura color blanca. ¿Ves? Así te tiene que quedar. Te recuerdo que utilices un plástico sobre la superficie en donde vayas a pintar para que no manches. Recuerda que la pintura acrílica, al caer en telas, es muy difícil de quitar. Y utilizaremos la magia de la edición para que veas lo sencillo y rápido que es pintar. Siempre hazlo hacia una sola dirección, ya sea hacia arriba o hacia abajo, para obtener un mejor resultado. Ya que haya secado nuestra pintura, utilizaremos la pintura blanca para hacer en la tercera sección un aproximado de 5 centímetros, unas franjas en color blanca, así como lo estás viendo en el video. Y le pintaremos unas runas como las que estás viendo en pantalla. Puedes utilizar las letras de tu nombre, las primeras, las letras de tu apellido o incluso las letras de la persona que te gusta para colocárselas en la varita, y así obtendremos este hermoso resultado. Una réplica de la original, como la que se utilizó en la película, que es de 40 centímetros. La original, según el libro, es de 34 centímetros. Y como habrás visto en el video, es sencillo, es muy rápido de realizar. Solamente ten en cuenta las medidas y las porciones de masa para realizar cada uno de estos tramos, como la varita original. Si el video te ha gustado, regálame un me gusta, suscríbete al canal si no lo has hecho, comparte este video con tus amigos en tus redes sociales y sígueme en mis redes, que al final del video aparecerán. ¿Cómo me puedes encontrar? En
Facebook y en Instagram. Ya faltan menos de 15 días para que se estrene Animales Fantásticos 2, Los Crímenes de Grindelwald. Y yo espero que, al igual que yo, tú estés también emocionado esperando a que salga a ir al estreno, a ir a verla, a quitarte esas interrogantes. Te recuerdo que mi nombre es Joel y yo te espero muy pronto en otro video nuevo. Nos vemos.